Cuando necesitas eliminar partes de una imagen, te puedes encontrar con verdaderos quebraderos de cabeza. Un ejemplo claro es este. Necesitas quitar el texto de esta botella. Desde luego, clonando ni se me ocurre, me llevaría muchísimo tiempo. La técnica más lógica que se me ocurre sería seleccionar lo que quiero eliminar y mediante rellenar según contenido, ver qué resultados me da. Y como puedes apreciar aquí, pues ni siquiera me sirve de punto de partida. Pero es que incluso en casos más simples, como este otro, en el que podría solamente seleccionar el texto mediante gama de colores de esta forma, voy a quedarme solo con la selección del texto, y después de expandirla, intentar rellenar según contenido con la misma técnica de antes, aquí tampoco me resuelve el problema. Aún quedan como rastros, ¿ves? Y ya ni te cuento si nos encontramos una imagen como esta. Aquí la locura del algoritmo va a ser máxima. ¿Ves? Ya te decía yo. ¿Y todo esto a qué viene? Bueno, pues te podrás imaginar que tengo la solución a este problema y que de esto va el episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Acabamos de ver el desastre que es a veces dejarlo todo en manos del algoritmo de Photoshop. Como te comenté en el anterior episodio, en ocasiones conviene tirar de imaginación y creatividad, y a poco que conozcas el programa te vienen ideas. Yo hoy quiero compartir contigo un método que es re fácil y que en ciertas ocasiones es la solución a situaciones casi imposibles y con resultados más que aceptables, ¿verdad? Venga pues, dicho esto, ¡abrimos Photoshop! Para mostrarte de qué va, quiero hacerlo con un caso intermedio, para que veas qué simple es. Lo primero que debes saber es que al ser un método destructivo, conviene duplicar la capa donde vayamos a trabajar para conservar un original. Lo puedes hacer arrastrando la capa a este icono de un más de aquí abajo, o, déjame que elimino esta copia, hacerlo mediante el atajo de teclado Control-J en PC, Comando-J en Mac. Vale, pues ya tenemos nuestro duplicado de la capa, ahora la voy a renombrar, la nombraré como clonado, listo, y me voy a la barra de herramientas para activar la herramienta parche. La tienes dentro del grupo de las herramientas corrector puntual. Los ajustes los dejo por defecto, parche en normal, origen activado, y me voy a acercar para que veas en detalle cómo aplicar este método en una pequeña porción de la imagen. Selecciono un área amplia alrededor de lo que quiero clonar y ahora me coloco aquí abajo y clico y arrastro y así hasta que relleno por completo el área seleccionada. Lo repito para que veas. Selección amplia alrededor del área que quiero ocultar y clic y arrastrar. Lo que estoy haciendo es utilizar una pequeña porción de la imagen para rellenar la selección y al repetirlo varias veces voy, como ves, empujando el contenido de la selección con el nuevo contenido que estoy clonando. Vamos a terminar la botella, lo mismo en la parte inferior y listo, ya lo tenemos. Con la taza exactamente igual, ¿ves? Clico y arrastro, repetidas veces hasta que ¡voilá! Y ya con la botella de cristal es un flipe. Selecciono el área y poquito a poco voy clicando y arrastrando. ¡Ah, qué es fácil! Y mira el pedazo resultado. Y es que esta herramienta es potentísima. En este otro vídeo te dejo más información y más técnicas. Te lo dijo Magno de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.